Proto, proto, pro, troto, tro, Hola, bolos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo soy Doji y hoy os traigo el decimotercero o el 13 capítulo de la serie de Bolo Wall. Esta vuestra serie preferida. Y bien, chicos, hoy tengo algo preparado para vosotros especial, ¿vale? Vamos a trabajar en dos cosillas en este capítulo, en una que es fácil y en otra que es una ardua tarea, pero muy necesaria, porque ya lo echaba mucho en falta esta cosa que vamos a hacer en este episodio, porque es tan necesario, todo lo que nos da esa granja es tan necesario que lo echaba en falta. Bien, os voy a enseñar un poquito cómo va nuestro progreso de los muros de los Spawnchunks. Como veis, ya tengo el 55% hecho, se podría decir. Porque bueno, ya como veis, no sé si lo veréis por allí. Estoy marcando, ¿vale? Los pilares, los veis por ahí, los trozos de madera. Ya he marcado todo el perímetro, todo. Y eso sería el 5%. ¿Y el 50% por qué? Bien, pues veis esta cara por aquí. Y veis esta cara por aquí. ¿Qué quiere decir? Que tengo dos líneas. Desde esa esquina de aquí hasta esta esquina. Y desde esa esquina hasta esa esquina. Lo tengo completamente hecho. Bueno, me faltarían un par de cosillas, ¿vale? Que es lo que voy a hacer ahora. Os voy a enseñar el ejemplo. Luego ya lo haré yo por la cámara. Y es que tengo ya, bueno, las dos caras hechas por los dos lados. Y lo que voy a hacer en esos dos lados que nos quedan sería hacer la cara interior, ¿vale? Lo que se ve, el interior, hacerla bien. Y por detrás dejarla simplemente sin hacer hasta que, bueno, hasta que tenga más tiempo, más adelante y me apetezca hacerlo y demás. Porque, bueno, aquí empecé y empecé a hacerlo. La cara buena la hacía Ve, por se puede fuera. pasar, Y por dentro se veía todo feo ahí la lana. ve, cabrón, Y déjame entonces decidí hacer pasar. eso para acabar antes con la parte interior, que es la importante. Y bueno, también he empezado por aquí a iluminar, ¿vale? Estoy iluminando con glowstone y hojas, la glowstone de las brujas y las hojas. Y llevo un cachito, un cuadradito llevo ya iluminado y quiero hacerlo con todo. Con todos los spawnchunks, ¿vale? Que ese sí me va a llevar también trabajo, pero bueno, ya van teniendo una forma, ya veréis cuando construyamos cosillas, que va a ser el mejor pueblo que hayáis visto, los mejores Spawnchunks que hayáis visto. Va a ser el pueblo donde todo el mundo querrá vivir y solo yo viviré. Bien. Corramos un tupido velo de eso, ¿vale? Vamos a hacer lo que quiero hacer, bien dicho ahí, de primera parte, ¿vale? Del vídeo, que sería rellenar esta cosa de aquí, ¿vale? No lo vas a dejar así, no, no, no quiero que entre nada, ni salga nada de mis Spawnchunks que yo no quiera. Voy a hacer para que sea sin mobs, ¿vale? Por eso estará todo iluminadito y demás, un sitio pacífico, ups. ¿Vale? Entonces, aquí mismo. Aquí mismo. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es esto de aquí, ¿vale? Por lo que voy a coger esto. Ups. Empezamos bien. Voy a coger esto de aquí y esto de aquí. Me cago en. El césped trolea, ¿eh? El césped, aunque creáis que no, pero trolea mucho, ¿eh? Vale, y lo tenemos que pillar hasta aquí. A ver, por favor, así y así. Ahora cogemos las vallitas. Perfecto, tengo esto. Sí, tengo esto. Vale. Así, ahora ponemos esto por aquí. Y tenemos que hacer esto por aquí. Bueno, y esto por aquí, que aquí también lo haremos, ¿vale? Y hacer aquí justo en medio una tira de muros de cobblestone hasta ahí arriba. Quitamos este de aquí y subimos para arriba. Bien, ahora necesitamos slabs de estos, ¿vale? Por lo que voy a tirar esto hacia aquí. Hacia aquí, perfecto. Ahora necesitamos estos. No, esto no hay que hacerlo. Hay que colocar un bloque entero y por aquí otro bloque entero. Venimos por aquí. Vale,
Y se me ha olvidado coger vallas de metal. Yuhu. Bien, cogemos ahora, colocamos otros dos muritos de cobblestone por aquí. Y ahora tenemos que hacer... Esto ya lo estoy haciendo de memoria, ¿eh? De las últimas veces tenemos que colocar esto aquí, ¿vale? Aquí viene tal, por lo que esto es taca. Y aquí taca, ¿vale? Tiki taca, tiki taca, sí, perfecto. Colocamos ahora esto así. Oh, no, 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 no. No quiero caerme. Esto así, perfecto. Voy a hacer aquí una pasada de lilla. Así, perfecto. Perfecto, y a ver si nos ayuda. Bueno, pasa nada. Esto aquí, bien. Ahora subimos para acá. Y tenemos que hacer esto así. Y de aquí hacer un chaca, 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 chaca. Y aquí ya vaga, vaga, vaga. ¡Hostias! Y la haríamos parda. Vale. Y aquí un taca. Tiki-taka, tiki-taka, ya os digo. Y incendiamos. Si nos deja, claro. Joder, vamos a tener que quitar esto. Incendiamos. Y ponemos. Y esto era quitado. Y colocamos esto allí. Y así ya estaría, bueno, no estaría. Me faltaría un último detalle. Que sería... colocar esto aquí. Y ahora sí, por lo menos los farolillos estos estarían colocados. Ahora simplemente, vale, me tocaría hacer un algo aquí que no lo tengo muy muy claro, vale, pero bueno, sería quizá tapar simplemente, vale. Necesitaríamos esto aquí, vale, sería taparlo de alguna manera, pues yo qué sé, por ejemplo a así, ¿no? No lo sé, no lo sé. No, no he diseñado todavía esa parte, pero bueno. Los candelabros sí. Me gustan. Yo no sé, recomendarme algún otro material. Pero bueno, en su día lo hice con Netherbrick y no me parecieron mal. Pero se pueden cambiar, ¿eh? Mientras no sea madera, obviamente. Y tengo que estar pendiente de que no me queme esto. Pero bueno, yo creo que quedan bastante bien. Y cuando estén alrededor de todo esto, quedarán muy, 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 muy guay. Así que nada, vamos para el gran proyecto de este episodio. Bueno, chicos, pues ya después de esto que hemos visto por aquí, ya se imagináis que estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo la granjita de Enderman, ¿vale? Estoy haciendo el diseño de Crash, ¿vale? Un miembro y compañero de Fénix, que debo decir que todavía no tiene tutorial ni showcase, ¿vale? Lo está preparando, pero todavía no tiene nada, ¿vale? Así que esto más o menos, por si la queréis hacer antes de que él suba tutorial y demás, para guiaros un poco, pero si no... Ya os digo, en su canal tendréis en unos días el tutorial de esta granja. Esta granja es, vamos, os lo voy a enseñar, ¿vale? Primero le voy a pedir permiso a él, pero bueno, si me deja os voy a enseñar cómo sería la granja al 100% de poder a mí, o sea, a mi ordenador. Es malo, ¿no? Pero con la granja encendida me va a 10 FPS, ¿vale? Es una monstruosidad, se llena la mockup en... Creo que eran 5 segundos, ¿vale? Y creo que es la más rápida ahora mismo que hay en la 1.8. Es una bestialidad, os lo juro, es una bestialidad. Y bueno, voy a enseñar aquí que ya me he aprendido a hacerla de memoria, ¿vale? He tardado media hora en hacer el primer modulillo y luego en otra media hora me he hecho 4 pisos y medio. ¿Sabéis? Entonces, cuando lo tienes una vez hecho... Ya va sobre la marcha, ¿vale? Así que vamos a pillar materiales con los que podamos trabajar.
por las alturas. Un stack de esto nos va bien. Obsidiana. Vale, yo creo que nos va bien la obsidiana. Esto también nos va bien. Repetidores. Nos hacen falta repetidores. Ya veis lo que está cayendo y tiene nada. Tres pisos y medio, creo, pues así. Es una barbaridad lo que produce esta granja. Es... no sé. Me encanta, me encanta. Es ya os digo, es tedioso a hacer, pero a mí me ha encantado. Vale, cogemos repeaters. Repeater, comparador, comparador. Vale, pillamos uno de esto por aquí y nos llevamos un par de esto. Vale, vamos a hacernos unos bloques por aquí. Mirad ya, esto, y los tengo, les he puesto la altura. O sea, va a venir aquí el verdadero suelo en la capa 2. Y los estoy haciendo así para que se maten, pero ya veis cómo caen como moscas. Así que bueno, vamos para arriba, a donde se cuece todo. Ahora os enseñaré más o menos cómo es, ¿vale? Funciona con cuádruple extensor de slime blocks, ¿vale? Por lo que casi todas las granjas tienen un sitio, solo una línea de bloques, un bloque donde hacer spawn. Bueno, pues este tiene cuatro bloques, como veis ahí es bastante ancho. Y mide poquito. El único problema que tenemos es que como no hay techo, pues bueno, se colocan ahí y tocan un poquillo la moral, pero bueno. Ya caerán solos, vale. Vamos a hacer esta, que os voy a enseñar uno y luego pasaremos en el servidor creativo donde mostraré mejor cómo se hace, vale. Vamos a poner esto aquí. Aquí tenemos que poner el suelito de obsidiana, ¿vale? Si me dejan mis amigos. Vale. Vale, el suelo de obsidiana son 9x4, ¿vale? Así que haremos el suelo de obsidiana. Bien, pues una vez tenemos ya hecho los laditos, ¿vale? Como veis, si es obsidiana, que diréis, joder, pero obsidiana tal. Bueno, tenéis torres, ¿no? Para picaros de ahí de la isla. Tenéis torres, las cuales os podéis picar, ya os digo, sin ningún problema. Aquí colocamos un bloquecito, ¿vale? Que esto va a ayudar al cuarto pistón a extenderse hasta el fondo, ¿vale? Aquí vamos a poner slabs. Yo los pongo por ahora para luego prevenir el spawneo aquí de Enderman, así que se queden glitchados. Y ahora vamos a hacer esta parte de aquí, que ya os digo, ese patrón, pero es que ya me sale solo. ¿Vale? Tiene que ser aquí abajo. Aquí, perfecto. Y vamos a hacerlo. Si el Enderman nos deja ahora. Esto es lo que no me gusta. No me gusta bajar porque, ya ves... hola, ¿qué tal? Hasta luego. Por favor, déjame trabajar. Vale, tenemos que colocar esto aquí, esto aquí, esto aquí. Tenemos que colocar ahora esto aquí. Esto aquí, esto aquí. Aquí va otro. Quitamos esto. Aquí viene otro. Aquí viene otro de obsidiana. Esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Pues esto sería. Básicamente no, nos falta esto aquí. Vale, pues esto sería. Ahora nos metemos redstone y demás. Comparador aquí. Una línea de redstone de 4 aquí, que es lo que activa la tripwire. Vale, colocamos un polvete aquí, otro polvete aquí. Aquí colocamos un repetidor así, esto así, esto a 3, redstone. Aquí repites a full. Vale, aquí colocamos esto así, esto así, esto así, esto así. Este creo que era así, puede ser. Este es en el que siempre dudo. No sé si es de 1 o de 2. O sea, de 3 o de 2 o de 3 sticks. Vale, pues una vez tenemos hecho eso, nos venimos por aquí. Colocamos bloques aquí. Colocamos slabs. Perfecto. Bueno, primero también colocamos los pistones, que son 4 pistones. 1, 2, 3, 4 y 9. Lembro, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, aquí colocamos esto. Nos quitamos ya esto. Nos ponemos esto y nos ponemos esto aquí. Colocamos esto aquí para lo mismo, prevenir el spawn. Cogemos este bloque.
venimos para acá, lo ponemos aquí y aquí. Quitamos este 4. Vale, colocamos la streetwear y colocamos el hilo. Bien, una vez colocado ya esto aquí de hilo, colocamos las últimas streetwear. Y ahora es cuando comprobamos que funciona a la perfección. Dame un segundo, que hay que activar este aquí. Vale. Como veis, el cuádruple extensor funciona a la perfección. ¿Esto qué hace? Bien, si se pone un Enderman aquí, llega hasta el final y lo empuja. ¿Vale? Si se pone otro aquí, llega hasta ahí y lo empuja hasta el fondo. Y así es como funciona, ¿vale? Ahora aquí simplemente tenemos que colocar... Ups. ¿Vale? Venga, retráete. Sí, si lo hace el jugador se suele buguear a veces, ¿vale? Pero como lo van a hacer los Endermans, ¿veis? Se buguea porque lo quitas demasiado... Entras y sales demasiado rápido. Ahí está. Vale, ahora colocamos esto aquí. Un bloque que no se mueva. En vez de usar obsidiana aquí estoy usando hojas. Obviamente aquí abajo, vale, en la plataforma de spawneo tenéis que usar obsidiana. Sería lo más recomendado, vale. Hojas no uséis porque no spawnean bichos en las hojas. Hornos son tile entities y dan lag. Cajas de música no dan lag, pero son muy caras, ¿vale? Son muy, muy caras. Y para esta que voy a hacer yo voy a necesitar 20 stacks de obsidiana, ¿vale? Así que para que os hagáis una idea, no puedo craftearme, bueno, sí puedo, ¿no? 20 stacks de notebooks, pero es muy, muy, muy caro. Más caro que conseguir obsidiana, la verdad. Y nada, después de hacer esto, simplemente slaveamos todo esto para que no hagan spawn ningún Enderman aquí. ¿Vale? Y una vez tenemos todo esto eslaveado, esperar que viene. Que voy a estornudar, que voy a estornudar. Va, parece que no, parece que no. Estoy un poquito malito, yo creo. Vale, entonces ahora simplemente nos queda empezar otra nueva capa. Así que necesito hacer 14. Como lo escucháis, 14... pisos, ¿vale? Porque lo más eficiente son 14. Se lo pregunté a Crash y me dijo, sí, son 14. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! A puntito de caramelo, tete. A puntito de caramelo. Son 14, ¿vale? Y yo voy a hacer 14. Y como veis, ahí tenemos hecho 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Tenemos ya hecho 4. Nos faltan 10. Que son unos cuantos, son unos cuantos. Así que cuando tenga novedades, pues vuelvo, chicos. ¡Bú! Bueno, bolos, pues estamos aquí por el lane. Lo primero que voy a hacer, que tengo muchas ganas de hacer, es mandar esto a la mierda. Os lo juro, alguno me dijo en un directo, no vas a aguantar mucho. No, no puedo, me duele la cabeza con el texture pack. Ahora, volviendo al tema, vamos a ver la granja de Endermans terminada. Bueno, primero, please, me quiero subir esto, perfecto. Se ve ahí al fondo, vamos a ello. Ahí es, me encanta, me encanta la granja de aquí arriba. Supongo que lo veremos mejor cómo se va activando, cómo funciona. La verdad es que mola un montón, chicos, mola un montón. Es súper eficiente, ¿vale? Y luego en unos pequeños minutitos, en unos poquitos minutitos, vamos a comprobar lo eficiente que es, ¿vale? Pero primero vamos a necesitar la ayuda de la Redstone Camp. Muy bien, chicos, pues estamos aquí con la Redstone Camp, ¿vale? Es la cuenta cámara con el Game Mode 3. Para explicaros un poquito cómo funciona esta granja, ¿vale? Lo que viene siendo el funcionamiento. Que bueno, igualmente, como siempre digo, os dejaré en la descripción y aquí ahora mismo saldrá pop el
el canal de Crash, que es el creador de esta granja, y donde en unos días subirá el tutorial de esta granja, ¿vale? Y de otro que tiene otro tipo, para la 1.7 y la 1.8. Tiene este tipo, también tiene uno con un conveyor belt, que sería un sitio donde agrupan los Enderman para que caigan en un cuadrado de 2x2, pero bueno, vamos a explicar cómo funciona esto. Bien, lo primero que tenemos son las plataformas de obsidiana, ¿vale? Tienen que ser de obsidiana, porque es un bloque inamovible que los slime blocks no pueden mover. También podríamos usar hornos, pero son tail entities, por lo que generarían lag. No podríamos usar hojas, porque las hojas, los slime blocks no lo mueven, pero nos exponerían endermans. Y no podemos usar cajas de música, pero son bastante caras para hacer, porque son 7 stacks de cobblestone y un stack de redstone para hacer un stack de jukebox, cosa que no sale para nada rentable. Pero bueno, lo primero que tenemos aquí sería la zona de spawn, ¿vale? Que tendríamos una zona de 4 bloques de ancho por 9 de largo. Sí, 9 de largo y 4 de ancho, ¿vale? Y aquí tendríamos lo que vendrían siendo el hilo con los Streetwise Hook para activar el mecanismo de redstone, ¿vale? Entonces se activaría por aquí, activaría este comparador que está pulsado, activado, no sé cómo se diría, y mandaría un reloj, ¿vale? Mandaría un reloj a través de por aquí, mandaría un reloj a lo que vendría por aquí con el delay y tendríamos este cuádruple extensor, ¿vale? Que expandiría los slime blocks hasta este bloque aquí, con lo que empujaría a los endermans en cualquier parte que se spawnearan de aquí, ¿vale? Por lo que primero se activaría este repetidor de aquí, que daría fuerza, señal, a ver si me sale, a este pistón de aquí. Lo siguiente sería, se activaría este repetidor de aquí, ¿vale? Por lo que, como veis, tiene más delay que este, a la que activaría el pistón, ¿vale? Que estaría en este bloque de obsidiana. Recordad que aquí hay que poner un bloque de obsidiana, porque si no el line block no se movería, porque se quedaría ahí pegado a él y este bloque no lo podría mover. A la siguiente se activarían estos repetidores de aquí, que activarían el pistón que está aquí. Y lo siguiente sería activar el último pistón, que sería este que está aquí. Por eso tenemos esto aquí, ¿vale? Entonces activaría como en una cadenilla, primero este pistón, luego este pistón, luego este pistón y luego este pistón. ¿Qué pasaría si en algún momento se quedara un Enderman cuando se abre los slime blocks? Spawna un Enderman aquí, no pasaría nada, ¿vale? Porque esto tiene un reloj que cada X tiempo manda una señal, ¿vale? Este repetidor de aquí manda una señal aquí, ¿vale? A estos repetidores que tienen 4 ticks de delay cada uno, y mandaría una señal aquí, por lo que haría en forma de reloj. Y cada vez que un Enderman estuviera aquí, ¿vale? La trigger estuviera activada, el reloj funcionaría y se expandiría y se retraería, ¿vale? Todo el rato hasta que se desactiven las trigger. Y así es básicamente cómo funciona esta granja, pero ya os digo, lo veréis mejor en el tutorial que va a subir Crash. Y nada, a comprobar la eficiencia. Bueno chicos, pues ha llegado la hora de probar la eficiencia de esta granja. Y me da pena por estos 42 niveles, pero hay que comprobar bien la eficiencia. He desaparecido. Ahí. Oh. Adiós niveles. Bueno chicos, pues es hora de probar nuestra granja, ¿vale? Voy a bajarme un pelín el sonido. A la que pega el primer Enderman, ¿vale? Empezará el temporizador y vamos a ver cuándo acabe. Así, ¿verdad? Cuando acaba. Así que vamos a ello.
¡Wow! Bueno, parece que ha habido unos momentos que se ha quedado vacía, ¿vale? Y eso es porque básicamente la plataforma de ahí arriba, ¿vale? Nos quita, ahora os lo voy a enseñar, nos quita un pelín de eficiencia. Porque ahí se pueden spawnear Enderman, ¿vale? Pero bueno, eso lo quitaré, ¿vale? En cuanto pueda, lo voy a quitar. Pero bueno, ya veis, es bastante rápida. Y en ese momento en el que ya no tenga esa plataforma allí, ¿vale? Y mire bien a ver si las partes de arriba están todas bien, que podemos echar un vistacillo por aquí. Se podría decir que es bastante eficiente, ¿vale? Lo he probado en el mundo de pruebas, ¿vale? Que me dejó Crash con la Enderfan. Y es verdaderamente eficiente. Si os digo la verdad. Pero claro, la suya era mucho más grande. Tenía dos módulos de estos. Y eran creo que 25 pisos. Por lo que la mosca, ya os digo, se llenaba en 5 segundos. Ya lo veréis en su tutorial. Y poco más, pero como veis, parece que no han tenido ningún problema los pisos, ¿vale? Ya os digo que lo que le ha debido de quitar eficiencia ha sido, pues, la base esa que tenemos ahí. Que bueno, ya os digo, la quitaré en cuanto pueda. Espero haber tirado bien la Enderpearl. Casi. Ojo. Vale. Pues yo creo que lo voy a dejar por aquí, chicos, ¿vale? Porque, bueno, aunque parezca que no, ha sido un pequeño curro el hacer esta granja. Sobre todo porque tienes que... Es mucha redstone, ¿vale? Y tienes que tener un patrón... Le tienes que tener claro, ¿vale? Para hacerlo, porque hay muchos delays de los repetidores. Y si te equivocas en uno, ese piso se queda inútil, ¿vale? Por lo que hay que hacerlo, hay que revisarlos todos bien, hay que probarlo todo bien, ¿vale? Por lo que lleva su tiempecillo. Pero bueno, yo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo, porque va a haber un pequeño spoiler de lo que va a ser el siguiente Ball of War. Y también os recomiendo que os veáis casi survival, ¿vale? Porque es una extensión de este survival donde vamos a empezar a trabajar en la decoración de los spawn chunks. Y os puedo decir que va a ser la plaza de spawneo. Y hasta aquí puedo leer. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en casi survival y Ball of War. Y os recuerdo que os quedéis hasta el final del episodio para un pequeñito spoiler. Espero que os haya gustado y adiós.